Joango gara, ondo entzuten zait? Bai, igual gehiagi, vale. Joango gara igual pizkanaka arratsaldea abiatzen lana daukagu, ez guk, baizik eta hemen gauden guztiok aurretik arratsalde guztian zehar. Bueno, lehendabizi, Ana eta biok egingo dugu sarrera labur-labur bat, segituan nahi dugulako gaur gurekin egotera etorri diren pertsonei hitza ematea. Baina, bueno, lehendabizi, eskertzea, hemen egoteagaitik, esan behar dugu, atzo, bete zirela bi urte bilduren proiektua abian jarri genuela, gu guztiok, hemen gauden guztiok, eta beste pertsona, milaka eta pertsonak, abiatu genuela bilduren proiektua, bi urte hauetan ikusi dugu bilakaera oparoa izaten ari dela, eta guk hasieratik planteatu genuen, hasiera batean bildu instituzioi begirako proiektu politiko bat baldin bazen ere, beharrezkoa zela, iraunkorki udaletzetik kanpo ere lanketa bereziak egitea. Eta beharrezkoa zela lanketa horiei denbora bat eskaintzea. Horregaitik erabaki genuen aurrekurtean lehendabiziko jardunaldiak antolatzea, batzuk, hemen ikuste dituan aurpegi batzuk, hemen egon ziren ere duela urte bete, horregaitik bereziki eskerrak berriro gurekin aurten egoteagaitik, eta ikusita aurrekurteko jardunaldi horiek izan zuten arrakasta, berriro egiteko aukera baloratu genuen eta ikusi genuen oso interesgarria sortatu zirela aurrekurteko ondorioak, eta aurten beste salto bat eman behar genuela norabide horretan. Como decía, eskerrik asko a todos y a todas por venir. Ayer se cumplieron 2 años desde que se inició el proyecto de Bildu en las municipales de 2011. Hace un año decidimos que, independientemente del trabajo institucional que Bildu realiza en el día a día, necesitamos crear espacios de debate, de diálogo, de reflexión, donde no solo podríamos explorar nuevos espacios de trabajo, sino también plantear en qué dirección teníamos que enfocar nuestro trabajo diario en el ayuntamiento, ¿no? Como sabéis, porque muchos de los que estáis aquí estuvisteis también con nosotros el año pasado, las jornadas fueron un éxito, sobre todo porque fue algo nuevo para nosotros, aprendimos un montón y por eso creíamos que era necesario repetir este año en el mismo formato, pero con contenidos diferentes, este espacio que sobre todo lo planteamos como de reflexión, de debate y de aporte para los miembros que conformamos ahora EH Bildu. El año pasado era Bildu, este año tenemos otro Bidelagún y somos EH Bildu, y para todos nosotros queremos que con vuestro trabajo, con vuestras experiencias, podamos seguir en el día a día aprendiendo y abriendo pues nuevos debates y nuevos elementos que nuestra ciudad sin duda necesita, ¿no? Lo que sí queríamos un poco poner sobre la mesa, porque sí creemos que es un poco relevante en qué situación llegamos a estas jornadas, porque creemos que desde el año pasado aquí, quizá, entre otras cosas también, por qué no decirlo, por el trabajo que hemos hecho todos y todas, han empezado a abrir nuevas espitas. Creemos que todo es conocido por parte de todo el mundo un poco, y ya me centro sobre todo en el trabajo de Bilbao y en la ciudad de Bilbao, la realidad en la que nos hemos encontrado estos últimos años, ¿no? Donde la ciudad, su ayuntamiento, su alcalde, ha sido una constante de premios, de reconocimientos, de buena gestión, de buen liderazgo, de transparencia, ¿no? Creemos que un poco esta dinámica en la que las personas que vivimos en Bilbao, que hemos visto desde fuera, nosotros por lo menos hasta que entramos al ayuntamiento, ¿no? Creemos que todo esto se generaba un poco, por un lado, por los años de bonanza económica que precedieron al año 2008-2009, también condicionantes del boom de la especulación, que en el Estado ha sido muy importante, y en Bilbao quizá con otro cariz, pero también toda esa transformación que se ha producido y que tantos premios ha recibido, ¿no? Se ha producido también por la venta
de espacio público y de patrimonio público. Ya me están diciendo que corte, llevamos 10 minutos. O sea, bueno, creemos que... nosotros desde luego lo vivíamos como un mito y creemos que poco a poco se está abriendo una espita para acabar con ese mito de la buena gestión. A día de hoy sabéis que con diferentes elementos que están puestos sobre la mesa estamos hablando de que el Ayuntamiento de Bilbao tiene una deuda de 84,4 millones de euros. Creemos que además también se está acabando con el mito de que este ayuntamiento ni es tan eficaz ni es tan transparente como nos lo han estado vendiendo estos últimos años. Y bueno, y eso también es un poco porque se está poniendo todos los elementos sobre la mesa, que a lo largo de estos últimos años no ha podido ser, entre otras cosas, porque algunos y algunas no estábamos en las instituciones, ¿no? Nosotros lo que tenemos claro es que las cosas se pueden... nuestra filosofía, como sabéis, no solo en Bilbo, sino en todas las instituciones en las que estamos, era desde un inicio de que las cosas se podían hacer de otra manera, que las cosas se pueden hacer sobre todo desde un modelo más participativo, y precisamente estas jornadas queremos que permitan todo eso, más participación. Lo que decía, nosotros planteamos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Para eso planteamos como instrumento de trabajo estas propias jornadas, y por eso animaros. Queremos que, a pesar de que ahora primero vamos a tener unos ponentes, luego vamos a tener opción a discutir, a debatir y a participar, y por eso animaros a ello. Y ahora Ana os va a explicar un poco cómo se va a desarrollar la jornada la tarde de hoy. A ver, sí. Bueno, tal y como ha comentado Itziber, y en este contexto que tenemos en estos días, en estos tiempos en Bilbo, con estas jornadas queríamos demostrar que es posible pensar, que es posible organizar y vivir un Bilbao alejado de un modelo económico y social que está centrado en los mercados y en la obtención de beneficio económico. Nosotros y nosotras queremos construir un Bilbo que ponga en el centro a las personas y a sus necesidades. A través de este espacio queremos también crear un espacio crítico sobre el modelo de ciudad implantado en Bilbo en las últimas décadas, pero también queremos que sea un punto de encuentro para todas aquellas personas que creemos que en el momento actual de crisis sistémica es más necesario que nunca la transformación de este modelo centrado en una lógica excluyente de acumulación de capital hacia otro modelo alternativo que coloque la sostenibilidad de la vida, de nuestras vidas, en el centro. En estas jornadas también queremos demostrar que es posible, pero sobre todo que es necesario, un proyecto de ciudad diferente y que hay alternativas para ello, que las tenemos. Y para ello analizaremos modelos que han resultado exitosos y que son un ejemplo en otros lugares, y lo conoceremos de la mano de sus propios protagonistas. Son muchas cuestiones las que hay que tener en cuenta a la hora de construir una propuesta de una ciudad alternativa. No podemos tratar todos los ámbitos, pero en estas jornadas queríamos centrarnos, en estos tres días, nos queríamos centrar sobre todo en cuatro ámbitos que consideramos que son muy importantes para construir este modelo de ciudad alternativa. Uno de ellos es la gestión económica de la ciudad, otro es la política de vivienda, el uso de equipamientos y el espacio público y el impulso de la iniciativa popular para generar empleo desde los barrios. En el día de hoy, con los ponentes que tenemos, reflexionaremos sobre el modelo económico que actualmente se está impulsando desde algunas instituciones y muy concretamente desde este ayuntamiento. Un modelo donde se prima la reducción y privatización de los servicios públicos, el impulso de alianzas público-privadas que principalmente benefician a las grandes empresas en detrimento del interés general. En definitiva, un modelo económico que tiene como principal objetivo la acumulación de capital. Frente a este modelo económico capitalista,
Hay iniciativas que impulsan un modelo económico basado en la participación activa, la solidaridad, la equidad, la inclusión y el feminismo, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de todas las personas. Para ello contaremos con dos ponentes, uno de ellos será Mercè Cortina Oriol y Xavi Gaintza, que hablarán de la gestión público-privada, apuntando las consecuencias que tiene este modelo y los retos que se plantean en el contexto de crisis actual. Mercè, que dentro de unos minutos estará aquí, es doctora de Ciencias Políticas, especialista en Democracia Participativa y Desarrollo Comunitario y es miembro del Grupo de Investigación de Parte Artús. Su actividad investigadora se centra sobre todo en el campo de la democracia local, las políticas urbanas y los movimientos sociales. Xavier Gaintza es doctor de Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco y sus principales líneas de investigación son la planificación y políticas económicas. Entonces, les damos paso a ellos, a Mercè y a Xavier. Bueno, ¿Hola? Que si no me oís igual, de la misma, ¿no? Y ya está, bueno, más sencillo. Es el gobierno que nos... Ya está. ¿Sí? ¿Hola? Vale. Bueno, primero de todo, tanto Xavi como yo quisiéramos dar las gracias al Grupo Municipal de Bildu por habernos invitado a participar, en mi caso además repitiendo, y sobre todo pues por abrir estos espacios de reflexión compartida sobre el modelo de ciudad, espacios que brillan por su ausencia en general. El título de nuestra intervención, como decía Ana, es ¿hacia dónde nos lleva el modelo público-privado? Es decir, ¿hacia dónde nos lleva el modelo de gestión urbana basado en el partenariado público-privado? Nuestra idea, primero de todo, es reflexionar un poco, explicar un poco a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de partenariado público-privado, que es una palabra que además suena mucho, pero igual, exponerla y definirla está bien. Sus consecuencias, las consecuencias de este modelo, tanto a nivel económico como a nivel político. Xavi se va a centrar en la parte más económica, yo en la parte más política. Y un poco vamos a apuntar al escenario de futuro que se presenta en un contexto de crisis y en el caso concreto de Bilbao. Bien, ¿qué es esto del partenariado público-privado? Primero de todo, podríamos decir que partenariado es una colaboración entre varios actores para llevar a cabo una acción, algo como muy sencillo, asumiendo que esta colaboración permite más agilidad, más eficacia, más eficiencia y que además garantiza de alguna manera que haya un mayor grado de participación en la medida que todos los actores que están implicados pueden entrar en el desarrollo de esa acción desde el principio de la misma. Siguiendo esta idea de partenariado, cuando hablamos de partenariado público-privado, podríamos decir que nos referimos a la colaboración e implicación de lo privado en lo público. Hay que hacer el matiz de que lo público, en principio, se le asume o se le pretende un carácter de interés general, ¿no? Cosa que a lo privado, en principio, no se le presume. Cuando hablamos de partenariado público-privado en el campo de la gestión urbana, de la gestión en el ámbito local, ¿en qué se acaba traduciendo? Se acaba traduciendo en una colaboración mediante la que el emprendedurismo tradicional local se incorpora en el uso de los poderes gubernamentales, es decir, entra en la gestión de la propia ciudad.
adoptando este partenariado un carácter especulativo tanto en su ejecución como en su diseño. Ahora vamos a ver un poco por qué. Bueno, los que me veis algunas veces sabéis que tengo tendencia a dar las charlas como si estuviera dando clases, pero que, bueno, ya lo siento, que si queréis interrumpirme ya sabéis que también tenéis ahí la puerta abierta. Es decir, por un lado, una colaboración que se da para atraer inversión, nuevas fuentes de financiamiento al sector público, a cambio de que la Administración asuma todos los riesgos y peligros que supone las prácticas especulativas frente a un modelo de planeamiento racional y planificado. ¿Qué tiene como resultado esto? Que lo público, además una frase que solemos decir mucho, lo público acaba asumiendo todos los riesgos y los costes y lo privado el beneficio. Vale. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo podemos decir tan fácilmente? Bueno, sobre todo por la idea de que lo privado, a diferencia de lo público que comentaba antes, busca el interés particular y el lucro. Por tanto, se puede presuponer una idea muy sencilla, que es que no se implicaría el sector privado en nada de lo que no pueda sacar o que no se le garantice un mínimo de beneficio y rentabilidad, sobre todo en términos económicos. Por supuesto, hay distintos tipos de partenariado público-privado. Y igual muchos de vosotros os está ocurriendo el tercer sector como parte de este partenariado. Sin embargo, bueno, este tipo de partenariados, que es colaboraciones que se hacen desde las instituciones con ONGs, otro tipo de organismos, son el tipo de partenariados que acaban legitimando esta idea de la colaboración entre diferentes sectores, pero sin embargo no son más que el intento de parchear y de rellenar ciertos huecos a nivel de políticas sociales y a políticas asistenciales que la Administración Pública ha dejado de rellenar, ha dejado de cumplir. Sin embargo, y a pesar de este tipo de partenariado, cuando hablamos de partenariado público-privado en el ámbito urbano y en Bilbao, el que se ha generalizado y el que funciona de verdad, más allá de la propaganda que puede ejercer el otro, es un partenariado encarado a la inversión económica y, por tanto, como decía antes, con carácter especulativo. ¿Por qué se da eso? ¿En base a qué? Es decir, estamos diciendo que la Administración Pública lo que hace es dejar responsabilidades por un lado, que se cumplen por un tercer sector que bueno, está o no está y que puede controlar más o menos, y por otro lado permite que lo privado con sus intereses se le meta en casa y tome decisiones y además saque rentabilidad, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Para entenderlo tenemos que situarnos un poco en la crisis de los años 80, crisis que, bueno, como sabéis, golpeó especialmente a Bilbao, y es allí donde se empieza a hablar de partenariado público-privado, no solo en Bilbao, sino en todas las ciudades o en la mayoría de las ciudades occidentales que quedaron golpeados por esta crisis. En el marco de esta crisis, las ciudades se encontraron endeudadas, con una pérdida de rumbo tanto político como económico y con poca capacidad recaudativa, pero además con la necesidad de revitalizarse. O sea, se le pasó a las ciudades el peso este de tener que salir para adelante. ¿Qué se hace frente a ello? ¿Qué hace frente a ello las administraciones locales? Buscar amparo en el sector privado, tanto a nivel de rumbo que tomar, como a nivel de ver al sector privado como una posible fuente de financiación que se necesitaba. Es decir, los municipios necesitan inversores que les empujen en el proceso de revitalización, pero además estos nuevos socios de camino lo que hacen es le inyectan le proporcionan inyecciones rápidas de dinero. ¿A través de qué? A través de ventas de terrenos, a través de la cesión de gestión de servicios públicos y demás. Y por otro lado, la otra parte, el sector privado, está muy contento porque evidentemente saca tajada de todo ello. Por tanto, todo el mundo gana. Este modelo, que se consolida en la crisis de los años 80, es el que se consolida allí, pero sigue todavía funcionando hoy y habrá que ver un poco cómo evoluciona en el marco de la crisis, bueno, que lo apuntaremos más tarde. En cualquier caso, la idea que hay detrás de esto es que las ciudades, y además hemos estado hablando esta mañana en el Bulego, las ciudades necesitan o venden la idea de que necesitan a los inversores privados, a su dinero, para poder seguir tirando para adelante. El partenariado se presenta, por tanto, como una vía, como una solución para los retos que puedan ir saliendo a lo largo del proceso de desarrollo urbano.
Una vía que, evidentemente, a pesar de que digo que todos ganan, el sector público y el sector privado, no es buena para todos y no todo el mundo gana y no todo el mundo queda bien amparada. Sobre todo, os podéis imaginar, la ciudadanía. En ese sentido, el partenariado público-privado tiene consecuencias a nivel económico que van en contra de los intereses de la ciudadanía, que va a hablar Xavi, intereses a nivel político, de los que voy a hablar yo ahora mismo, partiendo de esta idea de que no es solo un tema de gestión económica, sino que supone un cambio de paradigma en la política municipal. Vale, a nivel político encontramos dos tipos de consecuencias, una a nivel normativo y otra a nivel sustantivo. A nivel normativo, es decir, en cuanto a la transformación en la forma de gobierno, en cuanto a dónde se toman las decisiones y quién toma las decisiones. A nivel sustantivo, a nivel de qué decisiones se están tomando, qué tipo de políticas se están implementando y se están empujando desde estos nuevos espacios. En cuanto a las primeras, la idea es muy clara. Si entra en escena un nuevo actor en el panorama de política municipal, el escenario se complejiza. Y si además se parte de la idea de que la administración pública necesita a este nuevo actor, las instituciones se tienen que adaptar y amoldar a los requerimientos que estos nuevos actores requieren. ¿Cómo cambia el gobierno de estas exigencias, estas compensaciones desde las formas partenariales? Primero de todo, cada vez las decisiones se toman en espacios más alejados de las estructuras clásicas de toma de decisiones. Un ejemplo de ello, y aquí vamos un poco ya a Bilbao. Bilbao Metrópoli 30, ¿no? Una asociación que en principio no tiene ninguna responsabilidad política, pero que sin embargo ha venido marcando en los últimos años la línea de la política municipal en general y en las actuaciones en concreto de Bilbao Ría 2000. Un poco para ponernos un poco en contexto, bueno, vosotros la verdad es que seguramente todos sabéis eso, pero bueno, igual para ponerlo en el contexto. Actualmente Bilbao Metrópoli 30 es una asociación que cuenta con 19 instituciones y hasta 130 empresas. Surgió para dar un impulso al plan estratégico para la revitalización del Bilbao Metropolitano, un plan que